El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, se convirtió en colaborador de la Administración para el Control de Drogas, DEA, en el 2018 y dio información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del gobierno de Venezuela y, según nuevos registros judiciales develados el día de hoy en el marco del proceso judicial en su contra. Alex Saab se convirtió en colaborador de la Administración para el Control de Drogas, DEA, en 2018 y dio a los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del gobierno chavista. Esos datos se desprenden de los nuevos registros judiciales desvelados este miércoles en el caso de corrupción estrechamente vigilado. Saab es señalado de ser presuntamente testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según se detalla en el documento publicado este día, Saab, quien es empresario colombiano, perdió casi 10 millones de dólares de su fortuna como parte de su acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidense en su Colombia natal y en otros lugares. Sin embargo, fue desactivado como fuente tras incumplir el plazo del 30 de mayo de 2019 para entregarse. Dos meses después, fue acusado en un tribunal federal de Miami por cargos de desviar millones de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno socialista de Venezuela. Según Estados Unidos, Saab es considerado como el principal conducto de la corrupción en Venezuela, alguien que cosechó enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones de personas en la nación sudamericana pasaban hambre. Saab, de 50 años, fue extraditado a Estados Unidos en octubre pasado desde Cabo Verde, donde fue detenido a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense y ahora enfrenta en una corte de Miami un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró no culpable el pasado 15 de noviembre. Este miércoles, un juez federal programó para el 11 de octubre el juicio de Saab en una audiencia en parte cerrada a la prensa y al público. La fiscalía y la defensa de Saab discutieron principalmente el tema de la supuesta inmunidad diplomática del acusado, que se ventila en una corte de apelaciones en Atlanta para poder programar el juicio. María Esther Ordóñez, Acción 10.